Visita mi canal principal, Kickman, en YouTube. Subo contenido diariamente. Contiene más de 4.000 videos. Te espero. Encuentran en lo profundo de las arenas de Egipto lo que sería un papiro de parte del Libro de los Muertos de 16 metros de largo. Fue hallado junto a lo que sería un faraón y se sabe contiene escrituras que explicarían la entrada y salida del inframundo. Como siempre, el creer o no, lo dejo a tu criterio. Por fin, exhiben un papiro del Libro de los Muertos, el cual tiene 16 metros y fue desenterrado del desierto de Saqqara. Los responsables del hallazgo, un equipo de arqueólogos, lo descubrió en mayo del 2023, pero hasta ahora fue hecho público. El papiro forma parte del Libro de los Muertos, que sería una colección de textos sagrados que servían al difunto para aprender a afrontar los peligros que encontraría en su viaje al más allá. Según estudios, este fue creado hace 3.000 años. Promete la vida eterna y fue enterrado junto a la tumba de un faraón, Soser, de la dinastía 3. El papiro consta de 10 imágenes que representan escenas del más allá, protagonizadas por dioses o deidades, posiblemente no de este mundo. La excelente calidad del papiro, en todo sentido, hace pensar a los investigadores que fue escrito por alguien superior, muy adelantado a su época, con un conocimiento elevado, incluso describiendo animales a miles y miles de kilómetros que no había en Egipto, y acontecimientos que ocurrieron siglos después. Aparte del gran conocimiento de entrada al inframundo, esto conlleva a conspiranoicos a creer podría haber sido escrito por una mente superior, quizás no de este mundo. ¿Y tú qué opinas? Me encantaría ver tu opinión en la caja de comentarios. Has estado en OVNI Terror. Hasta pronto.